¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, mi querido Tetitas de Aguacate, no sé alias soy. El Arbolito, eh? No sé qué día soy. Yo tampoco sé qué día querías hoy, ¿eh? Oye, es Monday. Martes, por cierto, vengo en estado Michael Phelps. Ah, ¿por qué? Y Carmona al mismo tiempo. ¿Y por qué no? Carmen Campuzano también. Sí, la verdad, ¿cómo estás, mi querido Arbolito Tetitas bien, de Aguacate? ¿Bien? Oye, otro martes más. ¿Cómo van esas almorranas? ¿Bien? Ya pasa nada. Sí, ya están así. Oye, ya, ¿te acuerdas cuando lo conocimos que decía que era un fuego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que era un fuego? No, es un fuego. Es un fuego lo que tengo aquí y era una almorrana que aquí le había salido una cosa. Hasta tenía nariz. Poema a tu almorrana. Ya con nombres de Marta y Julieta Shen, mis almorranas, mis únicas compañeras en la soledad del extremo de un barrio frío, Shen. Fíjate. Almo y Rana son y no saltan. La chispa de su comicidad 2009. Quiero pedir en este momento un aplauso al maestro, pues, el cantante de Motel Diablito, Armandito Manzanero, vuelta, por favor. Vuelta. Una más. El pilón. ¡Qué bonito! Aparte. Tus vueltas, Armandito, son como de Pedrito Fernández, ¿verdad? De las películas y tal. Con mucha emoción. Maestro, ¿en qué se vino usted hoy? Como me las doy de vueltas como de Robocop, ¿verdad? Sí. ¿Robocop? Ya, maestro, ya. Sí. ¿En qué se vino hoy usted? En un poste de Dana Paola de Abricó. ¡Dana Paola! Esto no está bien, Armandito. ¿Qué? La gente está diciendo que no cree que usted sepa más canciones que un iPod Nano. Que un iPod Nano, mi querido Armandito. Pero yo hoy a esa gente los voy a descalificar. ¡Cállalos! Les vamos a callar en su hocico. Y quiero que usted me diga una canción de Napoleón. ¡Wow! Ella se casó conmigo. ¿En qué tiempo se dibujó? Ella se llamaba Marta, se llamaba así. ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante. Impresionante. Una canción de Trigo Limpio. Trigo Limpio. Arena. La de. No. La de no. Bien, bravo. Bien. Exacto. La de no. No. Una de Juan Gabriel. Juan Gabriel. Cuando cantaba con Rocío Dúrcal. Sí, claro. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo. No tenemos ya más nada de solo decirlo, solo adiós. Eso. Así es que déjame, vete ya. Bravo. No, ya no veré sin nadie. Ya, maestro, ya. Y venía una parte bonita, parte, ¿eh? De nada. A ver. No tengo nada. ¿Qué? Bravo. Es como reptilecto. Impresionante. Lepri, no me arrepiento de nada. Ya, maestro, ya. Una canción con la palabra pelo. Falta el listón de tu pelo. Impresionante. Tu cuerpo provocando al amor. ¡Bravo! El maestro Armando Manzanero. Para que no diga, ¿no? Ya, ahora sí, Armandito. ¿Quiere cantarnos una canción o algo antes de sentarse en su lugar? Les comentaba, les traía una otra canción, Diablito. Sí, maestro, por favor. No completa, ¿verdad, Diablito? No. Si no me corres de tu programa. Sí, ya, maestro, ya. Es una de Celso Piña. Espero que me escuchan como la cantaba Celso Piña, ¿verdad? Acordeón. Ya, maestro, ya, por favor. Cuando estés con él, dile. Cuando estés con él, cuéntale. Dile que es a mí a quien quieres. Dile que es a mí a quien quieres. Dile. Sí, esa es. Ya, maestro. De hecho, mira, ese es el aplaudio, ¿eh? Esa no está tan buena, maestro. Pásale mejor aquí a su. A su aposento no vaya. De los mejores públicos que hemos tenido, ¿eh? Ay, impresionante. Con un timing corte increíble, ¿eh? Un aplauso al corte, ándale. Here's
a special important message. 52MX está en internet. Okay. Entra a 52MX.tv. Puedes hacer cuatro cosas. One, descargar programas. Two, decirnos lo que piensas. Three, recibir noticias de nuestra programación. Four, suscribirte a los podcasts. Guaranteed. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Okay. Por 52MX.tv. Right. En línea. Enjoy it. La gente de la calle me dice, Diablo, por favor, el hombre más triste del mundo. ¿Qué te dijo la señora? La señora ¿verdad? Con su hijito hasta acá. Ay, de verdad, hijo de su... ¿Para cuándo, ¿Cuándo, Le dije, claro, señora, cálmese. ¿Cómo te dio con el niño, verdad? Ahí está su hombre. Más un aplauso. ¡Órale! Muchacho de los ojos tristes. Oh, me gustaría darle a mi cuerpecito un poquito de alegría. Sí, este lugar me produce mucha pacecita interna. Voy a buscar un poquito de comunión oral. ¿Qué será eso de la fececita? A lo mejor así puedo mejorar la relación con mi mamacita. ¡No voy a poder! ¡Estoy bien resentidito! Oh, claro. Ahí está un jovencito sacerdotito. ¿Por qué le está dando besitos a ese librito? ¿Será su amiguito? ¡Buenas tardes, padrecito! Buenas tardes, hijo. ¡Quiero ver si usted me puede dar una confesión para sentir más en paz conmigo mismo, padrecito, y tener más felicidad! Aquí no, en el parquecito. ¡No! Tranquilo, tranquilo, hijo, tranquilo. Vamos al parquecito de aquí de la vuelta, te confieso rápido. ¿Aquí no se puede? No, no se puede, voy de salida. Bueno, vamos al parquecito, padrecito. No hay razón de estar tan triste. Lo que debes de hacer es poner así cositas que te den alegría en tu vida. ¿Usted qué me recomendaría, padrecito, para sentir más felicidad aquí en mi corazón? Pues yo te recomiendo que te entregues. Y de pronto, al escuchar hablar al padrecito, algo estaba a punto de suceder. ¿Cuántos años tienes? Tengo casi ya los 13 años. 13 años. Buena edad para confesarse. Bueno, fíjense que yo me siento con mucha culpa porque ya no aguanto a mi mamacita. ¿Por qué ya no aguantas a tu mamacita? No la traigas cargada. No sé, que no aguanto. Tranquilo. ¿Qué otros pecaditos? Juego con mi cuerpecito, padrecito Ramoncito. Sobre todo, me gusta más al mediodía. Uy, qué rico se siente, padrecito Ramoncito. Qué rico. ¿Y en eso? La luz llegó. No sé de dónde ni cómo, pero el milagro se hizo. Mi cuerpo se estremeció y de mi alma la inseguridad de la niñez brotó. ¡Ay, qué felicidad siento! Muy bien, tu penitencia va a ser que te entregues al Señor a través de mí. Tranquilo. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como solo necesito yo.